Plain versus Eli. Winner semis. He oído mucho que Lane quería este juego y que le gustaría ganar el IE porque... Ah, yo creo que ya lo ha hecho. Era con Cuente que no estaba diciendo. Bueno. Delantera de parte de Daniel. Por ciento. Una mano muy esperada y dos jugadores totalmente un calibre apto. Está muy oscuro. ¿Eh? Está muy oscuro. ¿Qué mano? Con el subir. Que okay, vamos a ver. Super pareja la mano. Ven, ven. Oye, manín, pero estaba prendido esto. Están jugando Lane. La gente como que no. Ahí están viejas gente, ya tú sabes, apostando hasta la casa. Que Lane, que voy a Elie, que voy a este, voy al otro. Tres vidas cada uno. Yo mismo no sabría a quién apostarle viendo cómo va la mano. Sí, está muy pareja esto. Elie estaba calentando con Che y ahorita yo sabía que él iba a terminar cogiendo a Fox. Sí, no. Después de cierto punto, definitivamente... Ya solamente vamos a ver posiblemente solamente a Fox de Lee. Sí, no hay forma. Y la gente tiene una garabía demasiado fuerte. Definitivamente hay que cuidarse de esos ponies de Lee. Que pero súper, súper parejo está la mano, señor. Mira, 17-17. Justo como tú dices eso. Un saludo a Tora allá en Santiago. Se quedó. Sí, pero estamos viendo aquí esta mano calientísima en parte de... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Casi le hacemos la del templo. Sí. La del templo, para que no lo saben, es cualquier cosa que mate del suelo para afuera, gente. ¡Ay! No rodó Lane. Muy buena. Vamos a ver cómo el Lane se recupera, pero... ¡Tremendo! Yo creo que todavía sigue pareja de algún modo. O sea, solamente un buen punish de parte de Daniel. Sí, yo estoy jugando con él ahorita, con Fo especialmente. Míralo ahí. Y el pone. Vuelve a estar 0-0 casi. O sea. Muy parejo, señor, muy parejo. ¡Oh, Dios mío! Él ya ha empezado a aprender, señores, con los reales downers. Como te estaba diciendo ahorita, yo jugué con Lane. Y su punish game está muy bueno, está muy bueno, mucho también. Mejor de como él lo tenía. Sí, no, y que como normalmente él juega en torneo, él se conoce por... La ventaja, los punish están buenos, un pequeño error ahí de parte de Liel. Y la gente de Daniel dándole el puño, dándole la gracia por el dinero que le ha hecho ganar él. Sí, porque así como hay mucha gente metiendo el IE, siendo de aquí de San Pedro, lo poco sí. Que le van a Daniel, si ganan, ganan cuarto. Esta mano está muy interesante porque ellos han jugado mucho. Sí. Overall, el IE tiene la delantera. Sí. Hay algunos en lane. Lane, sí, en los últimos días le ha llevado un poquito, le ha ganado porque él ha estado subiendo, la verdad. La ventaja que tiene Lee contra Lane es que Lane con Chic juega rápido, pero Lee es prácticamente el Fox más rápido del país. Sí. Entonces es una ventaja que tiene Lee en contra de Lane, pero a la misma vez el punish game de Lane lo complementa. Sí, sí. Para hacer una mano así tan...
Yo creo que el Pony Kindley mentalmente hace un trabajo, porque con esa velocidad y ese Punish Game, tú como que te da miedo que él te agarre. Entonces deja de pensar en el juego y empieza a pensar en qué pasaría si él te agarra con un golpe. Pero bueno, también Daniel me ha dicho que ha trabajado mucho en eso de la mentalidad. O sea que vamos a ver cómo eso le ayuda en este set. Y por lo que vimos, aunque fue un flop de Lien, ganó el primer juego. Sí, Lien, que si no hubiera estado así de parejo, tal vez no lo gana. Sí, 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 esa mano tuvo pareja, igual que esta. Mira qué parejo va, Lien tiene un ha estado practicando, señores, la verdad. Y esto sería un upset si Daniel gana, ¿no? Porque normalmente Lien normalmente gana. Sí, Lien gana. Lien ganó una vez, Lien le ganó una vez. Esta sería la segunda si logra hacerlo. Y definitivamente un upset, aunque son jugadores que no se llevan mucho en calibre. O sea, Daniel ha sido un jugador sólido ya de hace un tiempo, ¿no? Pero de verdad lo que he visto que Lien ha arreglado muchas de las cosas. Sí, sí. Y mira ese tech chase, que hacían mal. Debe la plataforma para abajo y sigue el tech chase. O sea, tiene unos tech chase fuertísimos. Definitivamente un 50% que puede totalmente dictar el paso de la mano ahora. Sería muy interesante ver si Elías hace un cambio de carácter. Sí. Si pierde esta mano. Que por lo visto Lien va muy adelante. Lien aprende a ver el error de la otra vez y no va por el backer. Ok, Lien se arriesgó demasiado. Lien preparado a lo inseguro. Sí, sí. No, definitivamente muy arriesgado. Muy buena recovery. Vamos a ver si. Tan raro que es decir eso de parte de Lien. Súper pegado. Aquí la gente está, señores, de una manera. Vamos a ver el tech chase hasta dónde puede durar. Ok, fallamos el tech chase. Ahora es el turno de Lien. Ok, muy buen down smash. Daniel se presentó. Bajo por ciento. Y esto podría ser okay. La oportunidad de Lien. Es el momento, señores. Hizo un forward smash ahí, no sé. Sí, no sé, yo tampoco sé. Un poquito. Pero Lien también ha tenido un buen. Justo cuando lo iba a decir, 1-1, Lien, que Lien tiene un excelente smash DI en contra de los drills, viene el IE y lo alcanza con el Giant of Smash. Está increíble, señores, la verdad, está increíble, está muy bueno ahí. Se torna 1-1. Y no solamente los juegos están súper parejos, sino que el set está súper parejo. Los juegos, el set, es un primero a tres, señores, vamos a ver cómo se desenvuelve. No bans. No disparate. Parece que el Lien lo deja volver al battlefield donde perdió. Como siempre he dicho, cada vez que comento, mano, que Lien está jugando contra un Fox, que Lien, su mundo favorito en contra de Fox es battlefield. ¿Por qué? Nadie sabe. Sí, porque se limita un poquito más el recovery de Sheik, pero Lien le encanta este mundo, le encanta. Entonces vemos que él volvió a ese mundo, ganó la primera mano, así que vamos a ver qué Lien puede hacer o por qué lo dejó volver ahí. Lien vuelve a coger la ventaja, yo creo que es totalmente posible. Vamos a ver. Okay gente. Me distraje un poquito ahí, pero ya estamos de vuelta. Y vemos que, ya tú sabes, parejo esta vaina. De verdad, de verdad. Como te dije, yo estaba jugando con Lien. No pude keep up con él porque hay que ser un poquito más rápido, lo cual él ya entiende. Y por eso vemos que esta mano está bien pareja. Sí. El Lien está castigando. Estamos viendo. Lo que siempre ha pasado entre ellos, usualmente Lien se desespera y el Lien empieza a castigar. Sí. Empieza, él quiere como match. Se mata el Lien, Dios mío, de una manera. El Lien definitivamente puso esa cara de que eso no era para nada lo que él quería hacer. Pero adivina qué. Y a pesar de que mantenemos para el Lien empezó a ver algo, empezó a desesperar. Eso es lo que empieza a pasar con Lien.
que se desespera en contra de Lee específicamente. Sí, Daniel está desde hace un tiempo dictando el paso de la mano. Y con ese SD que hizo Lee, ajá, podría poner más presión todavía. Sí, parece que al pasar eso, Lane se mira, ahora está jugando un poquito más relax ahora. Sí. Elie tiene la oportunidad, tiene el grab. Vamos a ver. Pero déjame decirte que cuando Elie empieza a jugar así, de esta manera, es un poquito difícil porque él empieza como... Él tiene momentos que él empieza a jugar como un robot al principio. Pero cuando empieza a adaptarse y a leer, manín, es una cosa demasiado increíble. Y Lane con muy buen points logra quitar... Logra cerrar el stock definitivamente y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver, señores. Muy buen por ciento. El grab. Tremendo agarre, pero parece que... Exactamente, ¿sí? Lo que ha fallado dos veces, lo acaba de hacer bien ahora. Y vamos a ver. Tremendo, Jarvis. Si Elie puede estabilizarse, puede que pase algo. Muy buen follow. Muy buen follow-up de parte de Lane. Después lo de eso, tumba para darle el down smash. La verdad, Lane pensó que se había acabado. 2-1. Pero adivina qué, todavía queda juego. Adivina qué. Definitivamente Elie puede hacer algo para ponerlo even, pero... Vemos como dice el público. Este podría ser el último juego de Elie en Winners. Y como vemos, Elie... Vamos a ver qué pasa. Wow. Está un poquito difuso el stream ahora. Sí. Pero eso no será suficiente para sí, el frame. Sí, el frame está bajando un poquito aquí para nosotros. Pero eso no le afecta a los muchachos allá arriba. Como dice el público, nada más parece que son de todo el mundo. El IE está optando por coger Yoshi Story. Y Lane lo espera inteligentemente para el down smash. Y está totalmente parejo. Wow. O sea, ninguna mano, uno toma una ventaja demasiado significativa. Y cuando vimos una pequeña ventaja de Lie, se viene y se mata. Sí. Pero Lie, mientras sí, digo eso, Lie está definitivamente en. Okay. Vamos a ver si. Lie tiene que dejar de estar tirando esos golpes. Wow, tremendo. Oh, mala lectura de parte de Lane. Lectura. Trató de leer lo que Elie. Muy bueno, pero mal power smash. Yo dudo de la autenticidad de ese power smash. Yo creo que se quiso tirar con un pero o algo así. Vamos a ver si. Ah, cayó en la plataforma. Vamos a ver. Oh. Porque si el Lane no logra quitar este stock ahora, esta mano podría verse muy fea. Tenemos una rivalidad y que ha venido. Elie se está viendo muy sólido en esta mano. Sí, sí, sí. Y Daniel por el otro lado, totalmente contrario. Estamos viendo por primera vez en el set una ventaja. Alguien toma la delantera. Entonces la cosa es que hay otra mano. ¡Oh, Dios mío! ¡Tremendo! ¡Doble upper! Inesperado. Hay otra mano, pero una mano ganada con una ventaja como esta podría significar mucho. Sí, la verdad. Mental. Lane está tratando de recomponerse. Y vamos a ver. Está yendo mal, ¿eh? Oh, para la próxima vuelve mano de nuevo y falla. El público grita, cuidado que te quiere agarrar, imagínate. Sí, son unos genios aquí. ¡Wow! Ok, Elie. Momento de Edgar. Sube Lane de manera clutch para la plataforma, lográndose salvar. Vamos a ver. Lane puede tratar de hacer el comeback, pero está un poquito difícil. Está un poquito difícil y ya tiene un por ciento que no le falta mucho para morir. Pero adivina qué. El grab the ship es increíble. Y el down smash muy bueno. En este matchup. Perfecto.
perfecto. Y cualquier, o sea, error. Incluso si Daniel pierde esta mano, ya él tiene la fortaleza mental de que pudo haber hecho el comeback. Pero sí, definitivamente. Lo esperamos. Muy buen set hasta ahora. Muy buen set. Una mano muy pegada. La verdad, esta gente se está viendo el nivel de Winners Finals. La verdad. ¡Holy shit! El nivel está aquí. Un poquito de nivel para. Ok. Para entrar al quinto juego, volvemos a Battlefield. Dos juegos se han jugado, dos mundos se han jugado en este set. Muy parejo, muy bien, vamos a ver. Y Battlefield. Pero 71-71. Wow. Eli ha hecho muy buen trabajo en volver. O sea, normalmente el recovery y interrumpir también los tech chases. Sí. Le ha causado bien. Empezó Lane en esta mano. Sí. Pero volvemos y lo contamos. Manín. Ok. Ali haciendo disparate. Pero no punish. Parece que Eliel está haciendo mucho caso al público, no dejándose agarrar con un buen spacing. Esto parece que tremendo combo de parte de Eliel. Contra uno. Los mind games de la gente gritándole en el oído a Lane. Eso es increíble. Pero eso parece que no va a cambiar la mentalidad de Daniel. Él se va a quedar concentrado. No, yo creo que Lane, pues eso era en el pasado. Ya Lane sabe qué es lo que la bulla de la gente. ¡Ey, Dios mío! Como pueden ver, tratando de mantener la compostura, pero Elías con un OP. Tremendamente tremendo, gente. Back throw. Oh, Dios mío. Elías está sintiendo la energía, parece. Al Gliscor haciendo nota de las muecas. Daniel de está tirando los reads. Y parece que mentalmente... Oh, ¡wow! ¡Tremendo! Muy bueno, esto puede muy ser bueno. El comienzo de algo. Sí, podría ser el comienzo de algo bueno. Vamos a ver qué puede hacer Lane. Si puede... Si Elie sigue el ataque. ¡Up tilt! ¡Up air! Lo buscó Silo Leffen. Un saludo a Leffen allá. Que sabemos que está viendo este stream. Back throw de parte de Lane. Vamos a ver. Ok, tremendo. El recovery ha sido esencial en este set. Definitivamente. Oh, tremendo read. Elie puede agradecerle a su recovery por cómo le ha ido. Sí, la verdad. Lane con tremendo grab usando. ¡Oh, Dios mío! ¡Te falla el tech chase! Le dio en el frame que no era. Sí, vemos el momento donde Lane se le dan el frame. Está pensando un poquito de más y es con donde Elie exalta. Oh, muy bueno, Optil. Okay. Tech Chase en la plataforma. Hallamos el punish. Tremendo shine en el primer frame. Y esto podría ser todo. Muy buen DI, pero se está tornando algo. Ok, este es el momento donde Lane tiene que componerse. A ver qué puede hacer, señor. Tiene el grab. Muy buen grab. ¡No, lo falla! Falla en Texas. Sí, ese es el momento del set donde Lane hace. Muy buen set. Es increíble, señor. Vemos cómo están la gente. Manín aquí. Muy buen set. Tremendo set, la verdad.